Sean ustedes bienvenidos a Presencia Universitaria, un programa de la Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en una clara respuesta de la universidad hacia su comunidad. En el programa de la semana anterior presentamos a ustedes la cronología del Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, de qué manera había venido evolucionando, muy sensible en honor a la verdad, una mejoría palpable año tras año. El fin de semana anterior coincidió, de acuerdo al calendario, con el desarrollo del quinto Encuentro Nacional de Escritores, en donde los ganadores fueron el señor Carlos Montemayor en la literatura nacional y el señor Sergio Elizondo en las letras chicanas. De igual manera, se llevó a cabo un reconocimiento al señor Edmundo Valadez, creador de la revista El Cuento. Pero no quisiéramos dejar que este magno evento cultural llamado a ocupar un espacio vital, no solamente en la frontera norte, sino en el estado de Chihuahua, quedara desapercibido, sin que este esfuerzo usted lo conociera, usted como miembro de la comunidad. A continuación le vamos a presentar a ustedes, diferentemente al formato que normalmente manejamos, de seccionar nuestro programa, un bloque aproximado de una hora en el cual usted conocerá todo el desarrollo que se vivió en este quinto Encuentro Nacional de Escritores en la Frontera Norte, así como el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares. Usted conocerá las mesas de trabajo que se llevaron a cabo, en donde los escritores, la gente de letras, los hombres que con su creatividad alimentan la cultura día tras día, entablaron un contacto con la población. De tal manera que queda usted en manos del magno evento cultural en la frontera, quinto Encuentro Nacional de Escritores. Damas y caballeros, muy buenos días. El tiempo, distinguidos concurrentes, es algo tan relativo y fugaz que transcurre con igual rapidez que el agua entre las manos. Y quienes tuvimos la oportunidad de participar en los inicios de este encuentro de escritores, no imaginamos siquiera que el tiempo transcurriera tan rápido, y conforme la organización de este evento requirió de más de nuestro tiempo, entendimos la importancia de eficientar su aprovechamiento para efecto de convertir el encuentro en un auténtico canal de comunicación con quienes hoy en día plasman en literatura la realidad que nos envuelve. La Dirección General de Comunicación Social de esta universidad, dedicada, entre otras muchas cosas, a preparar el encuentro, lo inició sobre bases incipientes que se fortalecieron luego en el segundo, el tercero y cuarto evento, y ahora, en el quinto año consecutivo, nos brinda la satisfacción de poder decir, con orgullo, que los cimientos son aún más sólidos. La estructura firme, con un crecimiento constante y un camino perfectamente trazado que apunta hacia el fortalecimiento de la literatura en nuestro idioma. Estamos iniciando hoy otra parte del camino, y en esta nueva etapa, nuestra máxima casa de estudios se enorgullece en contar con ustedes al emprender estos trabajos. A nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sean ustedes bienvenidos al quinto Encuentro Nacional de Escritores en la frontera norte de México. Tengo el honor de presentar a ustedes, a quienes, por ser distinguidas personalidades, nos hacen el honor de presidir esta ceremonia. Ellos son, en primer término, el doctor Carlos Ponce Torres, representante del contador público Jesús Macías Delgado, presidente municipal de Ciudad Juárez. Con la representación del comandante de la guarnición de la plaza, general brigadier Edgar Conde Peña, nos acompaña el teniente coronel Jesús Amparán Chavarría. Rector de nuestra máxima casa de estudios, el ingeniero Alfredo Cervantes García. El secretario general de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, licenciado Wilfrido Campbell Saavedra. Uno de los creadores del Premio de Literatura José Fuentes Mares y del Encuentro Nacional de Escritores, licenciado Ernesto Lucero Talavera, director general de Comunicación Social de esta universidad. El director del Programa Cultural de las Fronteras, Zona Norte, ingeniero Emilio Rodríguez.
Nos acompaña esta mañana la señora Emma Peredo, viuda de Fuentes Mares. Presidente del jurado del Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en la modalidad de Letras Nacionales, el doctor Federico Ferrogay. Presidente del jurado en la modalidad de Letra Chicana, el ingeniero José Lozano Franco. Contamos asimismo con la distinguida presencia de los ex-rectores de esta máxima casa de estudios, el doctor René Franco Barreno, el licenciado Enrique Villarreal Macías y el licenciado Carlos Silveira Saito. Damas y caballeros, demos a esta ceremonia la formalidad que requiere, y para el efecto, solicito a ustedes de la manera más atenta ponerse de pie para rendir honores a nuestra bandera nacional. Son ustedes muy amables. Hagan el favor de tomar asiento. Escuchemos a continuación. Escuchemos a continuación un mensaje de bienvenida a los participantes de este quinto Encuentro Nacional de Escritores en la frontera norte de México, en el mensaje del rector de nuestra máxima casa de estudios, ingeniero Alfredo Cervantes García. Doctor Carlos Ponce Torres, representante del ciudadano presidente municipal Jesús Macías. Ingeniero Emilio Rodríguez, director del programa cultural Las Fronteras. Señora Emma Pérez de Fuentes Mares. Distinguidos miembros del presidio. Distinguidos exrectores. Señoras y señores. Hace 4 años, unos cuantos días después de la muerte del ilustre y querido escritor chihuahuense José Fuentes Mares, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue por primera vez anfitriona de una reunión nacional de escritores en este extremo y principio de la patria. A pesar de que en ese entonces nuestra intención era establecer un evento que propiciara la comunicación entre escritores y de estos con el pueblo fronterizo, su sola presencia en más de una forma ha enriquecido los valores de una cultura que ha sido integradora de las aportaciones que permanentemente hacen las corrientes migratorias del sur de México
y los grupos chicanos e hispanos de los Estados Unidos. La suma de estos valores ha dado a la cultura fronteriza una visión más creativa, más imaginativa y al mismo tiempo más cosmopolita y con raíces nacionales mejor cimentadas. Ahora podemos decir que la realidad ha superado nuestras expectativas más optimistas. El número de participantes, la elevada cantidad de proposiciones para el Premio Fuentes Mares en sus dos ediciones y el entusiasmo que todos ustedes han manifestado y generado son señales de la importancia que ha adquirido este evento. Como universitarios de las postrimerías del segundo milenio, ya no podemos creer en la generación espontánea. Obligadamente estamos buscando las razones de la permanencia y desarrollo positivo que estas reuniones encontramos al lado de intenciones originales, el apoyo de quienes como nosotros justipreciaron la importancia de aquellas. En particular, el programa cultural Las Fronteras y su director general, el licenciado Alejandro Ordorica Saavedra, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Centro de Estudios Chicanos de UTEP, El Paso, Texas, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. Afortunadamente, no somos los únicos que realizamos esfuerzos a favor de manifestaciones particulares del espíritu humano, la literatura en esta ocasión. Hay quienes, sin el andamiaje institucional, pero seguros del rumbo que deben seguir, superando tormentas y espejismos, su labor ha sido plena de frutos como resultado de su talento, y en su entorno son ejemplo y estímulo de quienes, como ellos, se han consagrado a la creación literaria. Un caso singular, no solo en México, sino en América Latina, es sin duda el maestro Edmundo Valadez, quien durante 50 años, como él mismo dice, ha hecho puro cuento. En esta época en que la muerte ya no pide permiso, es doblemente admirable la labor de don Edmundo. En las páginas de su revista Cuento ha aparecido obras de los más importantes escritores de este género sin limitaciones de espacio o de tiempo. ¿Quién no se ha deleitado y cultivado con esas páginas? Nuestro saludo más afectuoso al maestro Edmundo Valadez. Señores escritores, señores escritores, su casa de siempre, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los recibe con los brazos abiertos en espera de los importantes logros que indudablemente se alcanzarán en esta reunión. Muchas gracias. Escuchemos ahora un mensaje del director del Programa Cultural de las Fronteras Zona Norte, ingeniero Emilio Rodríguez. Buenos días, respetable presidio, estimados amigos. Nos es grato asistir y participar en este quinto encuentro nacional de escritores en la frontera norte, en el cual se hará la entrega del premio que ya es una institución en nuestro país, el premio José Fuentes Mares, en sus dos versiones, Letras Mexicanas y Letras Chicanas. Con reuniones como esta se estimula la difusión de la literatura actual, aumentando y despertando con ello el interés por su lectura. Así también se promueve la integración de nuestros valores nacionales y el intercambio de experiencias entre los propios escritores. Este encuentro, que ya se ha convertido en un lugar en el que se da cita a la literatura nacional a través de los escritores de esta franja fronteriza, del resto del país y de sus compañeros radicados en el país vecino. El Programa Cultural de las Fronteras tiene entre sus propósitos promover y ampliar al máximo el conocimiento de nuestros escritores y su obra, y fundamentalmente de los valores regionales a través de las acciones de las instituciones locales, como hasta ahora lo hemos hecho con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Qué importante es, para señalar solo un aspecto relevante de este encuentro, que los estudiantes tengan contacto directo con los escritores que nos acompañan, ya que a través de experiencias como estas se contribuye a despertar el interés por leer la obra literaria que se está generando en estos momentos en nuestro país, y por qué no decirlo, también a motivarlos a escribir.
No nos cansaremos de repetir que la cultura en nuestra patria es una cultura de pluralidades que debemos respetar, preservar y estimular. En resumen, con este tipo de actividades se propicia la integración del esfuerzo cultural entre las entidades fronterizas con el resto del país, plenas de contrastes, pero unánimes en su convicción nacionalista y con la misma necesidad de acrecentar la promoción y la difusión de la educación y la cultura. Muchas gracias. Muy buenos días. En el ambiente cálido que se respira al encontrarse ante tanto militante de las letras, me resulta placentero hacerles algunos cuestionamientos y además leerles los siguientes puntos. ¿Quiénes de los que escriben ahora y que se encuentran aquí congregados no conoce el largo y bondadoso trabajo de Edmundo Valadez? ¿Cuál de nosotros no se ha visto beneficiado en más de una ocasión por su dedicación y su interés generoso? ¿Qué cuentista norteño, fronterizo, mexicano, chicano, latinoamericano no publicó, leyó a sus favoritos, descubrió nuevos y viejos, otros traducidos, o recibió contestación a su carta en las páginas de El Cuento? Marco Antonio Campos así lo declara en la solapa de Solo los sueños y los deseos son inmortales, Palomita. En 1939, Edmundo Valadez fundó la revista El Cuento, y desde entonces, más que ninguno entre nosotros se abocó a la lectura y divulgación del género. Son de esas tareas subterráneas que no suenan demasiado, pero que dan frutos, que maduros, se conservan para siempre en uno de los árboles más bellos de nuestro jardín. José Emilio Pacheco también lo apunta en el prólogo a Palomita. Con qué paciencia, con qué atenta generosidad Valadez escuchara los primeros borradores de nuestro aprendizaje interminable. El escritor y los aprendices como adictos a los cuentos, en primer término a leerlos y enseguida a escribirlos. Durante muchos años, Monsiváis escondió su vocación de cuentista o disfrazó de crónica sus cuentos, hasta que no le quedó más remedio y publicó al fin su libro Nuevo Catecismo para Indios Remisos. Pero entonces, con cuánta delicadeza, con cuánto pudor Valadez decía, no, fíjese que no, por ahí no va la cosa. El tema da para mucho y ese lenguaje como que no funciona, está muy denso. ¿Por qué no lo guarda un tiempo y después lo relee? Este año el cuento cumple 50 años, Valadez 75, y se encuentra entre nosotros. Edmundo Valadez nació en Guaymas, Sonora, el 22 de febrero de 1915. Allí hizo sus primeros estudios y muy joven pasó a la Ciudad de México, donde se dedicó al periodismo. Colaboró en suplementos culturales de Novedades y El Nacional, en las revistas América, Cuadernos Americanos y muchas otras. En 1955... el Fondo de Cultura Económica publicó su primer libro de cuentos, La Muerte Tiene Permiso, en su colección Letras Mexicanas. Aurora Ocampo dice así acerca de este cuentario en su Diccionario de Escritores Mexicanos. La Muerte Tiene Permiso, colección de 14 cuentos de excelente realización, escritos en estilo directo, ágil y ameno. En su cuento No Como al Soñar, Valadez descubre la psicología del niño mediante datos externos, sus reacciones frente al amor y la muerte. Con la experiencia propia y la observación, elabora un mundo sugerente de recuerdos y anécdotas. En 1957, Efraín Huerta publicó Ariadna de Valadez como el primero de una serie de 10 cuadernos del cocodrilo. Ese mismo año aparecieron Las Raíces Irritadas como parte de la colección Cuento Corto Mexicano y en 1961 El Unicornio le publicó Antípoda. En 1963 apareció Rock. Las Dualidades Funestas, serie del Volador de Joaquín Mortis en 1966, dice Campos, son el incendio que todo alcanza. El sexo como cuchillo y ojo del universo. Fustiga, abraza. La mujer es diosa que resplandece, pero también objeto o manzana de discordia
o figuración del mal. En 1986, Océano publica su Solo los sueños y los deseos son inmortales, Palomita, y el paraguayo Augusto Roa Bastos observa que en este libro de Valadez lo siguiente: realmente es uno de esos libros que se meten un poco a empujones por su carga de explosiva verdad bajo la piel del lector, más que como lectura de ficción, sobre todo en algunos relatos. Uno lo lee como lección de experiencia vivida por uno mismo, con toda su potencialidad de realidad y sueño. ¿No es este acaso el logro más efectivo de una obra de ficción? Valadez desde hace poco edita la revista Cultura Norte, donde se informa, se presenta, se discute, se entrevista, se promueve, se propone y se enuncia lo que en este campo sucede en los estados de acá y del otro lado. Es por esto y mucho más que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y todos los aquí presentes queremos hacerle un homenaje al maestro que con su vida nos ha hecho homenaje a todos, Edmundo Valadez. Le suplicamos. Semanas antes de que el maestro José Fuentes Mares partiera de entre nosotros, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez inició el proyecto de un homenaje a la vasta y reconocida obra literaria del maestro. Y la idea se materializó al ser instituido el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, mismo que tiene además el propósito de estimular la creación literaria de quienes transitan por ese camino por el maestro tantas veces recorrido. En esta quinta entrega del Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares se han recibido 16 propuestas de igual número de connotados escritores. Entre ellos, David Ojeda, propuesto por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Su actividad literaria es amplia y reconocida, comprende diversos géneros. En el último año publicó Cuando el espejo mira, libro del cual recientemente se leyeron fragmentos en el Museo de Arte de esta ciudad. Es uno de los muy pocos escritores mexicanos que ha recibido el premio Casa de las Américas. José García Rivas, propuesto por Editorial Camino, tiene un estilo particular de abordar temas de trascendencia que plasma en sus libros, buscados por infinidad de lectores. Redescubrir el matrimonio es su última obra publicada con la que se le propuso para el premio. Guadalupe Cárdenas, autora del libro El arquetipo de la madre terrible en Peregrinos de Aztlán, del escritor chicano Miguel Méndez, quien el año anterior figuró en la terna de propuestos a la presea. Guadalupe Cárdenas ejerce continuo la crítica literaria. Está propuesta por la biblioteca La Bahía del Silencio, del estado de Sonora. Justo Alarcón, quien también es crítico literario, ha escrito obras consideradas éxitos de librería. La Biblioteca del Estado de Sonora, La Bahía del Silencio, envió su propuesta al Premio Fuentes Mares con su libro editado en las postrimerías de 1989, que se titula Técnica Narrativa en Jardín Umbrío de Valle Inclán. Gerardo Cornejo es autor discutido y comentado. El año anterior, al participar en el encuentro de escritores, expuso en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Juárez,
donde leyó fragmentos de su libro Al Norte del Milenio, con el cual se le propuso para el premio Fuentes Mares 1990, apoyado por el Instituto Sonorense de Cultura. Daniel Sada, escritor nacido en Baja California, se le considera como uno de los innovadores de la nueva novela mexicana. Lo propuso Editorial Dos Pasos con su libro Albedrío. Otro de los propuestos es Federico Urtasa, autor del Polvo al Espejismo. Es propuesto por la Dirección General de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Su obra comienza a tener eco entre los lectores que gustan de un estilo ágil en el manejo del lenguaje, en el que se hace con cuidado y vigilando la expresión y el mensaje. Herminio Martínez, autor de Diario Maldito de Ñuño de Guzmán, su presencia en el ámbito cultural, escritural, perdón, mexicano, es constante. Posee una imaginación fulgurante y un maravilloso dominio del castellano que maneja con gran equilibrio y soltura. Con este libro figuró como finalista del premio literario Novedades y Diana. Lo propone la Sociedad General de Escritores de México, que en 1989 propuso a Alberto Blanco, ganador del premio nacional José Fuentes Mares. Eduardo Villegas Guevara obtuvo un primer lugar en el concurso estatal de novela corta Carlos González Salas, que convocó la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto Tamaulipeco de Cultura y el Programa Cultural de las Fronteras. Tiene una larga trayectoria como escritor, durante la cual ha recibido importantes distinciones. El Misterio del Tanque es su última creación literaria, con la cual se le propone al premio Fuentes Mares. Armando Bonifacio Chávez Montañez, escritor, maestro e historiador de profundo reconocimiento en la entidad chihuahuense, maestro de generaciones y cantor de nuestra patria chica. Su propuesta fue la última que se recibió en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el día en que se cerró la convocatoria al premio. Lo apoya Comunicaciones Citlali por su diccionario Hombres de la Revolución en Chihuahua. Carlos Montemayor, quien ha sido objeto de importantes reconocimientos y premios en el ámbito nacional e internacional. Es académico en la Universidad Autónoma Metropolitana. Comparte la docencia con la literatura y la música. Se destaca por el regionalismo que imprime en sus obras, que abarcan diversos géneros literarios, como poesía, relato, novela, obra crítica y traducciones. Hugo Almada Brecht ha destacado como profesionista de la agronomía. Incursiona con éxito en el mundo de las letras. Su producción escritural es extensa y comprende varios géneros y temas. Los invito a mi entierro es su último libro publicado. Lo apoya la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, representación Ciudad Juárez. Ramón Armendáriz, escritor asociado a la Sociedad Chihuahuense de Escritores, originario de Camargo, Chihuahua. Se le define como poeta que en ocasiones ha sido criticado por el uso de palabras rebuscadas en su obra poética. Espacios de Luz Mutante es el tercero de sus libros publicados, con el cual lo propone la sociedad que mencionamos. Jorge Benavides Lee está propuesto por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su libro, El Asalto de la Escritura, editado por Dos Filos, acompaña su propuesta. Este libro convence por los merecimientos de Benavides Lee, quien colabora con la revista Diálogo, órgano institucional de la Universidad de Zacatecas. Su trabajo en la docencia y sus constantes colaboraciones en revistas culturales lo ratifican como un buen escritor. Ingeniero Víctor Manuel Mendoza Magallanes. Él es autor de obras culturales y literarias, cuentos, biografías e historias, logrando primeros lugares en concursos literarios a nivel estatal y nacional, con lo que contribuye a una efectiva difusión de nuestras letras. Lo propone el Ateneo Nacional de Investigaciones Geográficas, sección Chihuahua. Su último libro, titulado Riesgos en la Nueva Vizcaya, mismo que acompaña su postulación. Fernando García Núñez, autor de Fabulación de la Fe Carlos Fuentes, realiza una brillante indagación de las raíces religiosas en la obra de Fuentes. Su libro, conforme al criterio de Arturo Ramos, director general de publicaciones de la Universidad Veracruzana que lo propone, significa un valioso aporte a nuestra cultura. Estos son los 16 escritores propuestos para recibir el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en la modalidad de Letras Nacionales. Llamamos ahora a este estrado al doctor Federico Ferrogay, quien es el presidente del jurado en esta modalidad de Letras Nacionales, para que nos dé a conocer
En este año, ¿quién será el receptor de este importante premio? Señora Emma Peredo de Puentes Mares, honorables miembros del presidio, señoras y señores. Después de un trabajo abrumador de lectura y análisis, ya que en esta ocasión, como se ha dicho, hubo 16 propuestas para el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, instituido por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los integrantes del jurado encontramos en todos los libros enviados interesantes pistas que mucho dicen de la calidad de la producción literaria que se realiza en México. Sin embargo, después de discutir ampliamente los méritos de cada quien, consideramos que el que más se hace acreedor de la presea es el titulado Abril y otras estaciones del escritor paralense Carlos Montemayor. Es difícil juzgar una obra poética, porque la poesía constituye el instrumento más prestigioso y completo que tiene el pensamiento humano para transmitirse. Aún así, pensamos que la obra citada resume el íter literario de la ya dilatada obra de Montemayor. Se ajusta a una temática moderna, alentando al mismo tiempo una inspiración clásica que procede de un conocimiento profundo de los poetas helénicos y latinos. Sus vivencias se inscriben dentro de un regionalismo que sirve de plataforma para la proyección de una realidad que en su multivariada problemática tiende a la universalización y a la vigencia permanente. Montemayor es un disciplinado artífice de la palabra, un transmisor de aquella verdad necesaria que rebasa los límites del discurso racionalizado y frío y por tanto llega más directamente a la conciencia. Una poesía por tanto diáfana, transparente, comprensible para cualquier lector, con la cual cada uno de nosotros puede identificarse, por ser en ella el hombre en sí el verdadero protagonista. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por mantener este premio y el nombre, uno de los nombres que más honra también el trabajo intelectual de esta comarca nuestra. Quiero decir unas breves palabras. Desde mi infancia, cuando era muy niño, la primera vez que supe de hombres que hacían libros, de hombres que escribieran y publicaran, lo supe en mi casa
por primero con mi padre y segundo con los amigos de mi padre. Entre aquellos amigos de los que mi padre hablaba con más respeto, con más admiración, se encontraba don José Fuentes Mares. Lo conocí a él, pues, desde niño, antes de encontrarme por vez primera con él en las oficinas del diario Novedades de Chihuahua. Y creo que muchos compañeros de mi generación también lo conocimos de niño antes de encontrarnos con él. Me refiero a escritores como Ignacio Solares, como Joaquín Armando Chacón, como Víctor Hugo Rascón Banda. José Fuentes Mares representa para nosotros, representó para nosotros un diálogo importante con nuestra cultura. A José Fuentes Mares le debemos, entre muchas cosas, una honestísima y valerosísima capacidad de atacar la ceguera oficial, la historia oficial que se empeña en dar una versión sin fisuras de tiranos o sin fisuras de héroes. Es de los grandes escritores que en la historia abrió camino a un encuentro verdadero con lo que no es la historia oficial. También a él le debemos estudios importantes de lo que es la penetración norteamericana en México, penetración atrabiliaria que todavía sigue atacando grandes comarcas de del mundo. Pero también le debemos a él la advertencia de que los mexicanos somos una España aquí y un México aquí. En algún momento que dio algún curso de las numerosas veces que estuvo en España, una alumna lo interrumpió y le dijo: bueno, yo entiendo que usted como mexicano hable mal de nuestros antepasados, los españoles, los conquistadores. Y él la atajó y le dijo: no, se equivoca. Los antepasados conquistadores son los míos. Los suyos se quedaron aquí. Es decir, a él le debemos el mensaje, la advertencia de que nosotros no somos un pueblo conquistado. Nosotros somos un pueblo de conquistadores y de conquistados. Somos un pueblo de españoles y de indios. Somos el lugar en que, como los aqueos y troyanos, se desenvolvió al calor de nuestro surgimiento como país, la sangre que fundó, que colonizó, y la sangre que se mezcló, recibió la lengua que ahora hablamos. Recuerdo que Fuentes Mares nos dijo que en su juventud costaba mucho trabajo hacer cultura, escribir, y que cuando en Chihuahua alguien escuchaba la palabra cultura o literatura, desenfundaba de inmediato la pistola como si se tratara de ataques de apaches. Posiblemente haya todavía algunos en el estado que sigan sacando la pistola creyendo que es un ataque de apachería cuando se habla de literatura o de cultura. Pero estoy seguro que aquí, en Ciudad Juárez, en este antiguo Paso del Norte, un lugar muy cercano a Tres Castillos, donde hace poco más de 100 años se firmó el armisticio con los apaches. Apaches violentos y tan audaces que, aunque ustedes no lo crean, llegaron incluso a aventurarse hasta Parral. Todavía en el Cerro de las Borregas, los niños buscábamos los tesoros del indio Jerónimo en las cuevas. Bueno, le daría gusto saber que en esta tierra se congregan ahora escritores destacados de nuestro país, entregando su pensamiento, su valor, su tiempo a esta construcción que en la literatura
es algo así como una colonización de segundo grado. Israel, el pueblo de Israel, la tierra, no vale ya solamente por su piedra, por su agua, por su comarca, sino también por lo que Isaías o David hicieron con esa tierra. Grecia es también otra tierra después de las palabras de Homero o de Esquilo. Jalisco también es otra tierra después de Rulfo o de Yáñez. La literatura es esta forma de colonizar y de poblar espiritualmente la tierra que todos amamos. Agradezco al Consejo Técnico de la Universidad de Chihuahua que me propuso para este premio y les aseguro que José Fuentes Mares estaría feliz de saber que este premio que lleva su nombre y que me honro emocionadamente en recibir hoy, que este premio que lleva su nombre es también el pórtico de un encuentro de escritores de todas las latitudes de México y también de otros escritores que no estando, que no proviniendo de nuestro país, o mejor dicho, de tierras que fueron en otro tiempo nuestras, gracias a su lengua, a la lengua que mantienen, que recrean y en la que escriben, nos siguen permitiendo también sentirlas aún como nuestras. Muchas gracias y doña Emma, un... Jurado en la modalidad de letras nacionales estuvo integrado, como presidente ya habíamos mencionado, el profesor Federico Ferrogay, Alberto Blanco, Alfredo Espinosa, Laszlo Musonk y Jorge Humberto Chávez. El Premio Nacional de Literatura reconoce también a quienes pugnan por lo valioso de las letras mexicanas en un entorno ajeno donde nuestras raíces persisten. Las propuestas para recibir el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en la modalidad de literatura chicana son... Reinaldo Ruiz. Él surge en el vasto horizonte de las letras chicanas e incursiona con éxito, pues su obra comienza a ser conocida y plenamente aceptada. Encuentro con Stanislao Hickerman. Relata ahí aspectos de la vida de los mexicanos emigrados al vecino país y sus descendientes. Lo propone Editorial Slusa. Julián Olivares está propuesto por la Universidad de Houston. Su obra The Herb, La Cosecha, publicada en los últimos meses, está teniendo una gran aceptación entre los lectores del vecino país. Olivares, junto con sus homólogos mencionados, irrumpe la literatura castellana con pasos seguros. Sergio Elizondo es reconocido en el suroeste de los Estados Unidos por su constante incursionar en la literatura castellana. Lo apoya la Universidad de San Diego, California, que valora su último libro, Suruma. Armando Vallejo ha dedicado parte de su vida a programas comunitarios de literatura, pintura y enseñanza. Cultiva el cine a nivel universitario. Su actividad literaria es amplia y consiste en artículos para periódicos, antologías y revistas. Dirige la Casa de la Raza en California y ejerce la docencia en un colegio de la comunidad. Es propuesto por su libro Para morir en tus brazos y compromiso. Elvia García Ardalani escribe poesía y en el desarrollo de sus temas se refleja su talento y creatividad literaria. Se le propone por su libro Por recuerdos viejos, por esos recuerdos. Es la primera mujer que se propone para esta presea. Escuchemos ahora al ingeniero José Lozano Franco, presidente del jurado en la modalidad de literatura chicana, para que nos dé a conocer el receptor del premio 1990. Honorables miembros del presidium, distinguida concurrencia, después de una prolongada deliberación, el jurado para el premio José Fuentes Mares 1990, Literatura Chicana, que me honro en presidir, llegó al siguiente dictamen.
Considerando que en su novela logra presentar la perspectiva chicana de la inmigración europea a los Estados Unidos en correspondencia a la experiencia chicana, que la novela es también una expresión más del continuo desarrollo de la obra narrativa, poética y crítica del autor, y que además en la novela se rastrean y profundizan los ya tradicionales temas de la narrativa chicana, pero desde una perspectiva más personalizada, estimamos que el premio debe ser para el escritor chicano Sergio de Elizondo por su novela Suruma. Muchas gracias y muy agradecido al comité del jurado, muy agradecido también a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, agradecido al pueblo de Chihuahua y de México por haber invitado a los chicanos por primera vez hace 5 años, a cuyo primer encuentro tuve el gusto de asistir y he continuado asistiendo y conociéndolos, y espero que esta muestra de fraternidad continúe. Como sabrán algunos de ustedes, yo nací en México, tengo muchos años viviendo fuera de México, la mayor parte en Estados Unidos, en la docencia y de vez en cuando escribiendo. Dicen que se me ha otorgado el premio José Fuentes Mares por la novela Suruma. Y ya me andan preguntando por ahí qué quiere decir Suruma. Eso se inventó en una clase de español para chicanos hace unos años, cuando los mexicanos de Norte de Nuevo México me dijeron que yo era surumato. Y esa palabra la había escuchado anteriormente en mi Sinaloa, donde nací, pero no sabía qué quiere decir dame, como se dice en inglés, tontito. Entonces yo les pregunté, bueno, si somos surumatos, ustedes los del norte, ¿de dónde son? Entonces ustedes vienen de Suruma. Entonces ustedes son nuestros padres, nuestros creadores. Y yo quisiera hacer un pequeño hincapié nada más como chicano, solidario, que es lo que nos distingue a los chicanos de los que no se consideran chicanos, la solidaridad. Y hablar del punto de vista de nosotros los que estamos en la frontera del Borderlands, las fronteras, para recordarles que nuestra cultura mesoamericana está en Estados Unidos, que nuestra cultura mesoamericana se ha relucido, se ha redescubierto más que nunca, más seriamente, y cunde entre nosotros los que llevamos esos antiguos valores que todos ustedes sostienen en vuestros corazones y en vuestras mentes, esa cultura que ahora es conciencia, y eso es ser chicano. El reconocer esa solidaridad con nuestras culturas, nuestros valores antiguos, y poder alguno de nosotros trabajar en la docencia y por medio de las letras, para recordarles al resto del pueblo mexicano, que a veces se autodenomina chicano en Estados Unidos, que somos una nación, una cultura de muchos colores, como dice nuestro amigo alurista, un zarape. Ese es el de nuestro zarape, el zarape de nuestra personalidad mexicana. Yo tengo el gusto de haber sido criado en México y de haber continuado amando a esto que tanto quiero, que es el ser mexicano. Muchas gracias.
Por lo que se refiere al jurado en la modalidad de letras chicanas, estuvo compuesto por el ingeniero José Lozano Franco, el doctor Ricardo Aguilar, premio Fuentes Mares 1987, Willy Baldo Delgadillo, crítico literario, Juan Bruce Novoa y Fernando García Núñez. Es así como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez hizo entrega por quinta vez de la medalla a José Fuentes Mares y de 2,5 millones de pesos en efectivo a cada uno de los acreedores, tanto en la modalidad chicana como en la modalidad de letras nacionales. Es ahora el momento de escuchar el mensaje del ingeniero Alfredo Cervantes García, rector de nuestra máxima casa de estudios, para que declare formalmente inaugurados los trabajos de este quinto Encuentro Nacional de Escritores en la frontera norte de México. Siendo las 10 horas de este día 27 del mes de abril de 1990, me es muy grato declarar inaugurados los trabajos de este quinto Encuentro Nacional de Escritores en esta ciudad fronteriza, Ciudad Juárez. Esperamos que redunde en beneficio de toda la comunidad juarense y, en términos generales, de toda la cultura fronteriza y mexicana. Muchas gracias. Suplicamos a todos los presentes, no se retiren, por favor, permanezcan de pie, porque vamos a cantar nuestro himno nacional, y vamos a cantar todos, se les hace exhortación porque ya nos dijeron que además de escritores son excelentes cantantes. ¿Ok? Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño, patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, con el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el primero, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Muchísimas gracias. Fue en este marco en el que se desarrolló el quinto Encuentro Nacional de Escritores en la frontera norte. Esperamos que usted haya disfrutado de todos los trabajos, de las mesas, de las ponencias, del renombre, de la importancia de contar con este tipo de eventos en nuestra frontera, en donde, como ya citaba el ganador del Premio Nacional, el señor Carlos Montemayor, en Letras Nacionales, hace algunos años en Chihuahua hablar de literatura o de cultura era pensar que se hablaba de algún tipo de agresiones bárbaras. Hoy en día ya no lo es, y de ahí la importancia y pujanza de este evento, que definitivamente habrá de institucionalizarse en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y que propondrá una opción para todos aquellos que gustan de la cultura. A nombre de la Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, le agradecemos infinitamente el favor de su atención a este espacio televisivo, y por supuesto, ya con la normalidad de nuestro programa, con el seccionamiento, lo invitamos al próximo de la serie.